Hola, ¿estás preparado para un nuevo reto de cultura general? En este video tendrás que responder 108 de nuestras mejores preguntas. La verdad les voy a ganar. El que no responda bien, vamos en fila. El que no responda bien, le toca tomarse un shot de aguardiente. Uy, no. Va a hacerlo real, sin asco, me extraña. Bueno, entonces un shot de bucana. No, yo no, un plon. Papi, ¿usted sabe cuántas cervezas va? Mira la cantidad de voz de cosas. Un plon. Uy, marica, ¿en qué momento, no? Un ploncito. Bueno, ya se dispo la manito, bro. Oye, tráete una bucana, bro, porfa. Bueno, si vamos a tomar, vamos a tomar toda la noche. Porque yo no voy a tomar por poquito. Bueno, empieza usted, tiki. El que pierda. ¡Buena suerte! Porque después nosotros terminamos directo, tomamos. Vea, pues, dale, pues. Y uno que hay prendido. Dale, pues. Bueno. ¿Con qué otro nombre se conoce la Mona Lisa? Papi, el que diga algo en el chat lo banea permanente. Pongamos movemotes. Movemotes, esa cosa. A ver. Diga usted, pues. No sé, si es usted, bro. ¿Y por qué me tocó a mí esa? Papi, pero que dijimos que empezaba usted así, no pensemos. Espera que traigan película y la vuelta. No, contesto ya. Contesté ya. Sí. La Gioconda. Otro nombre se le conoce a la Mona Lisa. Bien. Tú bueno. La Gioconda. Claro, bien. ¿En cuál usted ya había vivido, pa? Papi, vos sos estúpido, socio. Ah, ya era la respuesta. Vea, te lo juro por Dios que me está viendo que yo estoy... ¡Duro cabello! Hágale, pa, usted cree que yo voy a jurar en vano por Dios así, bro. Bueno, ¿y cómo es el que pierda qué? Que pierda, toma un shot, eso del Imperio Romano. Luchaban los gladiadores. Imperio Romano, es que como así, yo soy un guerrero de Azteca. Ah, en el Imperio Romano. Usted ve ese traje, dice que es de Roma. ¿Quién interpretó al Guasón en la película? Hermano. No, ese marica es el que más me parece, ¿no? La sí. Russell. Homónima del 2019. No, yo creo que el actor Joaquín. Sírvalo. Claro, tiene que tomar. Uy, qué gonorrea, sí. Mano. El chino no me parece al guaso. Papi, bueno. Créame que sí, créame. Confía en su instinto. Ok, gonorrea. Vea, eso es más o menos lo que vamos a tomar un shot. Tómaselo todo. In Phoenix. Otra vez, Steven. ¿Cuál es el país más poblado de toda América? No, re fácil. Ajá. De toda América. Ajá. Uy, gonorrea. América. América de Cali, pa. No, América es todo el continente. Brasil o Estados Unidos. Papi, ¿qué? México también tiene menos gentío. No, pero Brasil o Estados Unidos, pero poblado. No, de ley tiene que ser Estados Unidos. Por ley. Bueno, Estados Unidos, vamos. Por lógica. Por lógica, razón común. Los Estados Unidos, con una población que ronda los 330 millones de habitantes. Brasil es el grande confort. ¿Cuál era el nombre del ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial? No, pero tocaste este. ¿Cuál era el nombre del ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial? Ah, está fácil, la verdad está fácil. Yo la sé. Mi pene es fácil. ¿Puedo responderla y paso la otra? Ah. Yo le digo quién es fácil. Yo también. Pero no hay que hablar. Bueno. Yo diría. Yo creo que el ejército rojo, weón. Segunda guerra mundial. El ejército rojo. Papi, no sé por qué tengo eso como en mi culo. Era el ejército rojo. Papi, pero usted por qué es así, bro. Porque usted no acepta, weón, que yo sé. ¿Dónde se encuentra el Taj Mahal? Papi, el Taj Mahal. No me jodas. Eso es tan fácil. Papi, el Taj Mahal, weón. No, es que. Papi, eso es cultura general, bro. En India. Ah, bueno. Es que tiene cara de India. Papi, a la hora que se vea, el Taj Mahal es el castillo más importante de todos los times. ¿Cuál es la. A ver, pues. 32. Raíz cuadrada de 64. No, sí. 12. 8. No, 8, yo, mano. Mano, sí. Eso es.
¿Qué es que hoyo mano? ¿Esta marica qué es que hoyo mano? ¿En el camello? Me señaló abajo. Mano, yo ya lo estaba oyendo y todo, mano. ¿Sabes? Oye, que yo ya lo tenía de abajo, ¿no? ¿Qué hijo de puta yo? ¿Qué hijo de puta yo? Papi, lo mismo que yo leía de él. ¿Qué hijo de puta tarrao? ¿Por cuál de estas capi...? No. Uy, esa sí está buena. Pero el río Sena suena muy, muy a París, papá. Sale, seguro veas, pasa el río Sena. París. Yo digo que es Roma. Ah, toma, entonces usted también se pierde. El río Sena atraviesa París. Puta. Ey, ¿pero qué? ¿Qué? ¿O por qué será el sur? ¿Cuál es la ciudad italiana más famosa por sus canales? Venecia. Canales y góndolas. Ah, qué marica. Pasada fácil. Venecia. Me metió ese chocolate. Según la mitología griega, ¿en qué convertía Medusa a qué? No, en piedra ya se... Los que la miraban a los ojos. Papi, qué pereza. ¡En piedra! Esa fue muy fácil. No, sí. ¿En cuál país está la ciudad más fría del mundo? Eso tiene que estar entre... No, Rusia. Rusia, Rusia. ¿Kazajistán? No, Rusia, Rusia. Canadá puede ser. La ciudad rusa de Yakutsk es la más fría... Monorrea, menos 12 grados. ¿En qué año murió Freddie Mercury? Papi, ¿qué es eso? Pero vos cantantes, es que saber eso. Tío. ¿Es de marica? ¿Qué no. artista no es de la historia? No, pero yo lo he escuchado, marica, nunca lo he escuchado. En el 2001. No, o sea, me acabo. En el 91. No, ya digo en el 2001. Freddie Mercury falleció. Usted no puede decir una cosa que no es, bro. Eso genera, pues, penitencia, obvio. Nació en 1991, a la edad de 45 años. ¿Cómo se llama la bandera del Reino Unido? Uy, pa, así me la clavaron. No, imposible. Uy, papi, ahí está el nombre, mano, real, ahí está el nombre. Bueno, claro. Yo creo que es la... La B. Sí, yo también digo que es la B. La Union Jack. Ah, ¿y por qué? El Jack lo relaciona. ¿Cuál es la capital de Noruega? De Noruega, Helsinki. Yo estuve en Finlandia. Y la capital de Finlandia era Helsinki. Creo. Algo aprendí en mi viaje. Tiene que ser Oslo. Oslo, Oslo. Ahí está, muy bien. Vamos. ¿En qué año se celebraron los primeros Juegos Olímpicos modernos? 1945. Mentira, 1896. Uy, no. No, mentira, 1945. En el año 1000. Man, ese marica como va a confundir así. No, papi, se me daña la mente muy feo. Se la apliqué. Se dejó caminar muy duro el culo. Uy, qué gonorrea, papi. No, no, pero está melo, ¿cómo así? No, melo, yo sé que está melo, pero ahorita, papi, vamos a estar el mejor. No, ustedes no están tomando con... No, no, pero es que eso es el juego, ¿no? Pásame ese pedazo de pizza, manito. Voy a bajar este mor, papi. Uy, pero de buena. Claro, igual ese marica todo se le almacena en el cráneo, papi. Ese man no me emborracha tan fácil. No, para donde yo siga tomando. Sácate una reserva para acá. 896. Tendrán algo ahí, tío. ¿Dónde se disputó el Mundial de Fútbol del 2022? No, pues que yo fui. Ay, en Sudáfrica, ¿no? Ya fue. Sí, sí. No, le están tocando brego, no, Ray, no están tomando. En Qatar. No. ¿Cómo se llama el villano principal de la saga de Harry Potter? Ah, Voldemort. Por no, Voldemort. Completo todos los días. No. ¿Qué pierde una persona que sufre de alopecia? No, ¡ah, mano, eso tan fácil! ¡Eso tan fácil! ¡De buena! ¡De buena! ¡Eso tan fácil, mano! Alopecia, ¿dónde? De... Ah, bien. ¡Tan fácil, mano! Bien. Bueno, ¿quién se convirtió en el rey del Reino Unido tras la muerte de Isabel II? B. Carlos III. Ajá. Su hijo, Carlos III. Marica, ¿por qué está tan inteligente, hombre? ¿Cómo se llama el himno nacional de España? Uy, parce. La Marsella, la Marsella. Vamos a hacer una cosa. La marcha real. Vamos a jugar con el tiempo que está el video. Tienen que, si no responde, toma. Marcha real, espérate, toma entonces.
No, ¿cuál es esa estupidez? Uy, ¿qué? Ah, papi, ay, qué cabello, tome, un socio. Mira, lo regató en el piso. No, pa, mira, he baldado que me estoy sirviendo. Ah, se me toma pues. Uy, no, pa. Real, o marcha granadera, es el himno nacional de España. ¿Cómo así? Pero explíqueme cómo es la vuelta. Ya, el tiempo que se tiene. ¿Dónde que... nació William Shakespeare? Se me alicará duro. Países Bajos. En el Reino Unido. Uy, no, mano. ¿Sabes qué manito? Uy, man. ¿Cuál fue la primera selección europea que ganó un mundial de fútbol? Ey, por favor, si me están viendo Alemania. Eso. Agua. Italia. En mi... Venga, ahora le digo que usted está muy a la cara. Ah, es el que... ¡Ey, ey, mira, se ha andado! ¡Ey, pa, no, si bien está muy tramposo, no ha tomado nada! 1934. Muy pa. Puta, de Italia. Los toros odian el color rojo, ¿verdadero o falso? ¡Verdadero! Porque es muy fácil. ¡Falso! Los toros no les molesta ningún color en específico. Obvio, huevón, eso es lo lógico. Eso es pura mierda, ellos no ven colores. Entonces ellos para qué van para eso. Eso es porque viene la carpa de esa vuelta y ay, se me engañaron. Hágale eso, manita, tómeselo, hágale con fe. Parce, eso fue una cosa que me engañó muy duro ahí, ¿no? Es que fácil. Y la muestra. Y yo cagaba la risa. ¿Quién es el dios del fuego en la mitología romana? Vulcano. ¿Por qué se llama Vulcano, seguro? Sí, diría yo, mano, la real. Vulcano. ¡De chepa! Marica, me iba a confundir durísimo. Me iba a salir un lavaguiri. ¿Dónde viven los beduinos? ¿Qué es esa mierda? Ah, pío. Los beduinos. Los beduinos. B. En los desiertos. Claro. Los beduinos son árabes nómadas que habitan los desiertos de Oriente Próximo, la península arábica y el norte de África. No. ¿Cuál es la moneda oficial de Perú? No. Uy, eso es, eso es sol, ¿no? Sol peruano. Obvio que no. Sí, el sol peruano. Papi, me extraña, yo fui a Perú cuando tenía un año. Según las leyendas, ¿de qué se alimentan los vampiros? Basura. De basura, hace rato siempre sí, de la basura, de la sangre, hombre, la... De la sangre de otros seres vivos. Esa es la tapa muy breve. ¿Cuántas patas tienen las arañas? Depende de la araña también. No, pero tiene... Seis. Ocho. Sé que me voy a aplicar. ¿En qué mar se encuentran las Islas Baleares? No, es una mierda. No, pero tiene más pinta del Caribe hace rato. Obvio. En el mar Mediterráneo. Uy, papi, yo lo puedo seguir tomando. A mí me puede dar un infarto, bro. Papi, es que hemos sumado mucho, huevo. Mira, me estupide. No, man. ¿Cuál es el país con más medallas olímpicas Rusia. En la historia? Seguro. Seguro. Rusia. No, seguro. La chimpa, gana. Estados Unidos tiene dos. No, uy, parce, me maría, ese último shot me mandó a dormir. Dios mío, me... No, si ese marica nos va a dejar morir. No, marica, ya ahorita de verme siempre. No, yo cumplo. 1655 medallas olímpicas. Le sigue la Unión Soviética con 1010 medallas. Y Reino Unido con 931. Qué puta para tener medallas en el inventario. ¿Cuál de estos dinosaurios es un triceratops? Va. Ah, ¿me toca a mí? Sí. B. Es el de la opción B. ¿Qué criatura mitológica aparece en el logo de Starbucks? Eso es una sirena. O hidra. No. Sirena, no, sirena. Una sirena. Lo dije antes de que acabara el tiempo, yo soy así. Además de la espada y el sable, ¿cuál otra arma se utiliza en la esgrima? Es que machete. No, coma mierda. Obvio. Katana. No. El florete. Y ahí fue la era la florete. Es que la florete. Es que obvio era la florete. No, se lo yo sabía. Sí, sabía. Oye, pa, pero ¿sabe qué, manito? No, yo necesito pasar con algo. Vea, con Coca-Cola, vea. Uy, manito. Paz, yo creo que ahorita va a orinar por el... Yo ahora sí estoy sintiendo el power así, Tim. Obvio. ¿Quién es el futbolista con más balones de oro en la historia? Ay, apa. B. El argentino, Lionel Messi. Va a ver si me la tocó una estupidez, ¿no?
¿Con qué otro nombre se le conoce al tenis de mesa? No, coma. Ping-pong. No, no, yo no. Ping-pong, sí, sí, no. Sí. Al tenis de mesa también se le llama ping-pong. No, qué marca tan suave, pa. De las cuatro casas de Hogwarts, ¿a cuál pertenece Harry Potter? No, pa, sí. No, pues a usted, yo no la sabía eso. Puff, bien, food. Gryffindor. A Gryffindor. ¿Cuál de estos países? Ojalá, no, Gonzalo, dile Dios, Gonzalo. Dile Dios bien. ¿Sí? Wow. Ay, yo pensé que le iba a tomar. Dale, pues. Ya, hágale, pues. No, que Escandinavia, mano. No, no, esa mierda que ha. Irlanda. No, puta. Venga. Suaga. Sí, pero no. Yo les estoy viendo a todos suave. Bueno, yo también. Ya, es el que... Papi, pero qué hijo de puta, papi, nos estás tomando una mierda. Mira, esos viajados. Bueno, toma, que es que ese marica está haciendo el boa hace rato, bro. Tome. Ah. Uy, pa, ese marica es tramposo. ¿Cuál fue el sistema político predominante en Europa Occidental durante la Edad Media? Papi, eso fue el feudalismo. Solo los maté a todos. El feudalismo. Papi, yo sé pura cultura mediterránea. ¿Cómo se llama este instrumento musical? Bass. Bass. Acordeón. No, es tan breve. Es un acordeón. No. ¿Cuál es el país que más veces ha ganado la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA? Italia. Solo cuando hicieron ahorita. Cinco trofeos. No. Ay, man. Dale, pues. Dale, pues. Dale, pues, sí, para seguir, bro, mire. Con más mundiales, no. Papi, el video se acaba cuando se acabe el video. No, pero escuche. No era Italia. Ay, era Estados Unidos. No. Habían dicho pero tome, mundiales. Pues, papi, tome, hágale. Dale, pues, bro, para seguir. Mano, eso me dejó muy cabezón. No, que fue ya con este, güey. Mano, que no. Hazle, pues, bro. No. Hazle, pues. Sabelo, fue malito que. Papi, me voy a pase. Ya, eso fue. Es la selección más ganadora de la historia de la Copa del Mundo. Mano, yo. Por eso dije Brasil ahorita. ¿Cómo se llama la esposa de Homero Simpson? Marge Simpson, A. No, qué mierda. Marge Simpson. Qué puta maricada. Marge Simpson. Aunque es más conocida como Marge Simpson, su verdadero nombre es un poco más largo. ¿Cuál es este país? Coma mierda, mano. Está fácil. Turquía. Está obvio que no. Es Turquía. Mano, qué piro, mano. Dale, tiene un poquito, le salió un poquito. No, 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 pero es que nosotros, mira las cervezas que llevamos ahí, ¿no? Uy, pa, yo voy a salir de acá arrastrado, man. ¿Quién fue la primera gimnasta que obtuvo la calificación perfecta en unos Juegos Olímpicos? La que se ve más piraña. Nidia Acucha. Nadia Comaneci. Ah, es que Nidia. ¡Toma! ¡No, toma! ¡Esa vez, Nidia! ¡Papi! Yo le di Nidia. Ese marica se equivocó. No, pero es esa. Papi, es esa. ¿Pero qué otra vez parece Nidia? Simón y Gabriela. No, papi, yo tenía que decir. Simón y Gabriela. Yo dije Nidia. Y mira, yo podría tomar eso como Diglia. Diglia. No, si pierde, le tiramos una. 1976. Muy llena de humor. No, pero si gané. Si gané. Deben de ser camello. Ay, falso. Te habría dicho, yo dije Nidia. Es que la historia me llama Nidia. Primera puntuación perfecta de 10. Lo normal. No, gané. ¿Quién escribió la novela Matar a un Ruiseñor? Papi, ya solo escribió Jane Austen B. El escritor estadounidense Harper Lee. Papi, ¿qué? Ese hijo de puta parece una vieja, es que es Harper Lee. No, no parece una cucha, ey, manito. Ya. Vale, estamos de coche, estamos de tal. ¿Cuál es el país más poblado de África? No, pero como es mierda. ¡Ah! África, Sudáfrica, claro, mano. Nigeria, con algo más de... Uy, pa. Ay. Habitantes. ¿Cuántos minutos hay en un día? Uy, no me lo sirva. Ve, ya.
1440 no, minutos. No, ¿cuál es esa mierda? No, papi, ni sabes. ¿Qué es? ¿Una mopanela o qué? Papi, ve. Ve lo que le servía a ese marica. Pues, se pasamos una arepita una vez. Papi, ese marica cree que es una mopanela, no, mano. Bro, mira. Yo vine conduciendo, no, mano. Pero es que también, papi, qué pena bueno. Que ponga así, bro. Se le toca, y ni quiera le serví tanto, güey. Mira ese shotcito. Oye, parce, ¿por qué me ha tocado tan difícil a mí, mano? Métale, métale, pues. Para seguir. Al principio le tocó fácil, ahora se toca difícil. Bueno, me voy a vengar, me voy a vengar. Queda todavía a mitad un video, aquí no vamos a salir. Pero tome, pues. Bueno, ya voy a tomar, espere. Dos. Ah, qué marica, güey, yo no quería tomar ahora. ¿De cuál banda de rock era vocalista Freddie Mercury? ¡Queen! Mano, qué marica, parce. Freddie Mercury era el vocalista de Queen. Sí, apunta porque le toca una bobaspa. ¿Cuál es el lago más profundo del mundo? Guatapé. Guatapé. Titicaca. El lago Baikal. Ya estoy, me puta si le toca una bobas. Ey, uy, qué piro, todo lo que se vio, man. Eso es lo que estamos sirviendo, ¿no? Pero qué hijo puta conchito. Uy, qué titán. Sí, no, está suave, está suave. Ey, pero ¿por qué estamos sirviendo chones o vasos? Digamos unas copitas, ¿no? No, papi, no, eso está melo, esos vasos están melo. En Rusia, tiene una profundidad máxima de 1.000 metros. Ay, marica, mira la diferencia. Más de 5 veces y media. ¿Cómo me llamaba para saber? Lago Baikal. Bien. El lago Baikal. Aprendimos algo ahí. Tiene una profundidad mira, máxima tan de 1680 metros. Uy, más de 5 veces y media la altura de la Torre Eiffel. Mi socio. Que ahora ya ¿cuál es la estrella más brillante en el cielo nocturno? No, otra buena. Sí. Ahí ya se adivinando, man. Sirio. No, ya la sé. No, se sumaba más. Uy, papi, qué marica tan suertudo. ¿Cómo se llama? ¡Echelante! ¡Ve! No, pero déjeme jugar, socio. Estamos jugando. Ve, no hay más cosas ahí. No, no hay más. ¿Dónde se encuentra el Burj Khalifa? No, qué estupidez, huevón. Qué estupidez. En el Emirato de Dubái. ¿Por qué la pelaste tanto? Y hay que decir la letra también. Entre Dubái y Qatar. ¿Cómo se llama el continente ficticio en el que se desarrollan los hechos de la novela El Señor de los Anillos? Sí. Es la Tierra Media. Ey, papi. Ey, pero espera que cierre, fue. Pero qué con los rayos. Bueno, le tocó usted. Usted ya lo vi. ¿Cuál es el deporte de Rocky Balboa? Tan fácil, man. ¡Boxeo! El boxeo. No, coma mierda, mano. No, este marica es muy de buenas. ¿Cómo le voy a meter Rocky Balboa boxeaba? Papi, pero déjeme eso. No, es que el deporte favorito de Rocky Balboa. Eso, marica, ¿por qué me lo estás diciendo? Es un río, malo. Pa, y que esta marica sí, es muy de buena. ¿Por qué menosprecia mis preguntas? Ah, ay, no sé. ¿Cuál es el metal más caro del mundo? Obvio, súper fácil, mano. Obvio. Seguramente has escuchado poco. No, papi, ¿sabes que yo me retiro? Una cadena de rodio. Usemos una cadena de rodio. No, papi, no se puede. El rodio no se puede. O sea, es hasta que se termine el video. Sí, sí, ¿para qué es tan caro? ¿Para qué sirve? Papi, el rollo sirve para muchas cosas. Diga una cosa. Bro, es un metal, papi, que hace una cosa muy fuerte. Pero el rodio es varias veces más caro que el oro. Este metal precioso es muy difícil de obtener y se utiliza para disminuir las emisiones contaminantes de los automóviles. Ahí está, vea. No lo mataron. ¿Cómo se llama la competición más importante de físico-culturismo a nivel? Me toca. Me toca a mí. El mundial. No, qué mierda, ve. El papi, ese marica, adivinado, las tres. Las tres, parce. Obvio, no, me sale. Es conocida como la gran manzana. La gran manzana. Fácil, no sé, la verdad no sé. ¿Qué? La verdad no sé. ¡Las Vegas! No. La ciudad de Nueva York. Papi, qué gonorrea ahí, socio. ¿Cómo le dicen la gran manzana? ¡Ey, ya! Sí, mira esa boca. No, papi. Uy, ya no puedo trabajar. ¿Cuál es el gentilicio de las personas nacidas en Argelia? Argelines. Ah, sí. Sí. Argelino. Uy, no, mano, ¿qué está pasando con Orrea?
No, manito, ¿sabes qué, padre? Vamos a salir de acá afectados. No, ¿cuánto le quemaron? Le queda mitad del video. Vamos a hacer una cosa. Pero es que ganemos la todas. Las últimas tres preguntas. No, hay que ganar, sí, y mano, ya. No, papi, es que... Ya, no, es que si uno no termina el video, socio, uno la caga, mano. Mano, pues es que ya... Nosotros muy... terminamos todo. Mano, se lo juro que ya estoy muy ebrio. Bueno, entonces adivina. No. Va, usted ha adivinado todo, va. ¿Qué animal es la mascota oficial del sistema operativo Linux? Va, ahí te la dejan muy fácil. Esa más. B. Un pingüino. Dijo la chimba. No, yo dije la voy a cambiar. Obviamente la B, huevón. Yo que voy a chimbear con eso tan fácil. No. Yo dije B de mano. Pero si que te digo esas veces, no, coma mierda, mano. Yo soy gamer. Eso, maricas, que huevón. Papi, sí. Yo dije B. Yo dije B. Yo dije para el molestando. Que va a ser un puto solo. Solo de Mozilla Fox. Papi, sí. Tiene que ser pero correcto. Es que, marica, qué mano, yo dije B. Sea correcto. No, man. Yo no dije A. Yo sea dije... correcto, sea correcto. Métale. Usted sabe. No, pero qué puta sí, chica. Papi, man, usted la cambió antes de que acabara el tiempo y no, cuenta man, solo la última. Es solamente, obvio que pero era, usted mismo puso man, la regla. Man, porque yo dije A. Esa marica perdió así, sí. Sí, yo perdí así. Ey, pero chimba, nos vamos a emborrachar todos. Es que sí, no, hay que ser realista. Claro, es que. ¿Para qué la cambia? No la cambie. ¿Cuántas capitales tiene Sudáfrica? Uy, dos. Capital 1 sí, y capital 2. Sí, madre. Y obvio. Tres capitales. Sudáfrica sí, no, es man. El único país del mundo. Poquitico para que no llores, poquitico para que no llores. Uy, me sirviste pesado. No, mira, bien. Por tres capitales: Pretoria, Bloemfontein y Ciudad del Cabo. Uy, mana y mierda, chao. Qué momento. ¿Cuál es la especialidad médica dedicada al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades en personas mayores? No, patología. Geriatría. La geriatría. ¿De dónde era el adivino Nostradamus? Es el que adivinaba cosas. Ah. Nostradamus. Ey. No, venga, ese. Ay, papi, pero es que ese marica no le gusta. Mira, mira lo mismo que estamos tomando todos, ve. Tome, pues. Uy, man. Era francés. Tome, hágale, pues. Man. Sí, pero es lo que tome. Sí, no me tome, que era, pues. Tome. Papi, tras de eso deja, ve. No, es que. Pues, papi, ve. Estás dejando. De esas estupidez que dije. No. ¿Qué deporte practica Nikola Jokic? No, ese marica tiene una... es muy grande, ese marica practica baloncesto fácil. No, tan fácil, weón, obvio. Béisbol. El baloncesto. Obvio, ese pido tiene más pinta de... No. ¿Cómo se escribe 127 uy, no, en mierda, números romanos? No, voy a vomitar, pa. Ese. Eso está fácil. ¿Sabes? Sí. CXXVII. No, la chimba, ya no puedo perder, mano. Yo tampoco. No, la chimba. ¿Cuál es el segundo signo del zodiaco? Chimba, ah, fácil. Man. La libra de carne. B. Tauro. Es bueno ir por agua, no lo puedo tomar así. Bueno, si lo que es que nada para pasar, no lo rea. Claro, bien. Ay, no, ¿cuál es esa guapanela? Papi, ¿qué fue puta tangel? Eso sí. ¡Ah! Lo mismo. ¿Qué fue puta tarrao? No. No, man, no es un tarrao, man. Papi, ve. Hágale a Díaz, No. No, hágale, pues, sí. Madre, no puedo tomarme eso, mano. Papi, qué pereza con el censo. No, pero simplemente voy a escribir eso que recoja. Yo no puedo manejar así. Bien, pero escríbale. Yo estoy pensando eso también con no, la mujer. No, porque ahora maneja su mujer. No, la mujer ya fue papi. Sí, antes. Obvio, ya quedo yo aquí mejor. Ah, yo lo llevo y dejo el carro parqueado acá. Ay, gonorrea. Ah, piqué. No, me arco una vieja, pero. Pola, bucana. Tome, pues. Pero espera un momentico. ¿Por qué dice que se va a ver con una vieja ahora es mentiroso? Si usted está juicioso, manito. ¿Quién es Kate mi vida? ¿Quién es el taro? ¿Cómo le vas a decir Kate mi vida si el andar? No, como a mierda. Uy, Steven. Uy, Steven. Kate mi vida. Uy, gordo. No, se nos enamoró el socio, y le monté el peluchito tapándose los ojos. Uy, parce. No, con eso, mano, que esa vuelta ya se cerró, mano, eso está... Lo que cerró con una relación ahí.
Tome pues, bro. Ojo. Oh. Toma, te digo, ma. Para tu mente. Ya lo están regañando, ve. No, sobre todo, le vas a escribir al socio. Oye, ¿qué dice, mano? Me va a recoger, porfa. Mentiroso, no mandaste nada. Sí, sí. Mi amor, todo es jodiendo, no te preocupes. Dásele pues, bro, toma. Marica, dice loco, mal. Uy, papi, pero es que todavía falta con morro, weón. 10 minutos, gonorrea. Sabes que si ganamos solo, no tomamos nadie. Ay, parce, no, pero mira, ese... mano, de bueno se me va a poner a tomar ese agarrado. Mano, la real. No, ya me siento con ganas de vomitar. Ay, hijo de puta, mano. No, mira, es que no hemos. Mira, se va a buscar a no, mano. Paremos, papi, papi, hay que terminar el video. O si no, o si no, la maldición. No, yo me quiero tomar eso. Es la maldición del video, se le puede. Ah, no, sí, hay que seguir la maldición. Yo lo que, yo por qué vine acá, madre. Toma pues, uy, sí, yo por qué vine, weón. Ay, ya me siento mareado con morro. ¿Y yo qué? Hacele pues, sí. Si ese marica es que para, vamos, vamos a ponerlo a perder. Vamos a hacer una cosa. El que pierda un plomo, para trabarnos todos. Uy, madre. Sí. Pero tome pues. Después de este. No. Ah. El que pierda un plomo para trabarnos. Papi, es que a mí un plomo no me genera tanta controversia. Métale, pues sí, güey. Ah. Uy, vale, no, que gonorrea, güey. Se me tiene volado. Wow, mi tapa. ¿Cuál es la luna más grande de Júpiter? Ay, marica, no puedo. La es muy chiquita, la. Eso es. ¡Las! ¡Ah! ¡Claro! ¡No! ¿Qué animal emite este sonido? Uy, baja, está fácil. No, la oveja. Seguro. Vaca. Es el balazo de una oveja. Vale, el socio que la mira a traer, man. No. Uy, pa. Uy, mano, la real con orrea. Tome pues, que aquí nos vamos por una rumba. Bien. La chimba, ya tengo algo planeado. Mano, va, algo se use. ¿Cuál es la señal? Vea, ahí se la puse. ¿No? La señal de socorro más utilizada internacionalmente. Tan fácil, ¿ah? Claro. SOS. No, pero ¿qué es eso, mano, güey? Ay, gracias a Dios. ¿Cuál es el personaje de la mitología tan griega fácil que era conocido como el de los pies ligeros? Obvio. El talón de Aquiles, es por eso en el talón. La no, C. Sobre todo. La C. Claro, Aquiles. Por el talón. Muy fácil. ¿En qué año se subió el primer video fácil a YouTube? Mierda, tan fácil, man, mano. ¡Eso tan fácil, pa! 2005. En el año 2005. No, la chispa, yo ¿A cuántos kilómetros no equivale una milla? Fácil. Se maneja carro imposible. Ah. Una milla. Excelente, güey. Vos es un paso de mierda grande. Ya, mano. Nada, papi, nada. Yo me acabo de tomar una agua panela. Equivale a 1,6 kilómetros. Milla. De buena. ¿Cómo se llama el protagonista de la serie? ¡Walter White! Que se equivocara con... No, pero qué pasa, no. Walter White. No, la no, chica. Qué mal parió, le toca a todos. Mano, ese marica le toca a todos. ¿Cuándo nació el pintor Francisco de Goya? No, coma mierda. Es para que tiene cara americana. ¿Cómo era Francisco de Goya? ¿En España? Ya estamos vestidos. Se lo tiré suave. Ay, mano, sí, en la mierda. Sí, sí. Papi, ¿sabes que yo soy ya el hijo de puta? Yo agarro eso por acá. Pero tomé ahí ese llevar por el ambiente. Un fuletazo, pues, tan... Uy, parce, mi respeto. Mano, ¿sabes que yo lo voy a decir al socio que me dio un regalo de pi? Un pedazo de pizza, ¿cuál mano es? Un sinónimo de ingenuo. Real. ¿Cómo no es precisamente? No, ¿y para qué pizza? No, sinónimo de ingenuo. No, pizza, uy, porque donde nosotros sigamos sí tomando así, gonorrea, ¿y por qué no pausar? Es, no, vamos a algo, pues, dale, pues, algo. No, espere, hágale, pues, ya. No.
malicioso. No. Inocente. Mano, ya había aparecido con los rayos. Venga, bro, le toca. No, ya marica, ya le había resultado. Claro, venga, bro, le toca. Es sí, bien. Uy, con un rey, güey, ¿dónde? ¿Sabes qué, manito? Sí, hágale, pues. No, mano, no aguanto más. Yo no sé cómo le va a ganar. Vamos a estar aquí. Oye, güey. Ey, papi, es muy tramposo, bro, qué pereza. Papi, este marica cree que nosotros tampoco no estamos así. Le da miedo tomarse un shot viendo que perdió. Mano, pero como es. No, pero esa no se valía. Ey, pero vas a estar así. No, no, ni quiera leer. Papi, póngame la otra, no, póngame la otra y empiezo. No, buena charla, póngame la otra y empiezo. No, papi, pero es. Mano, ni quiera leer, huevón. Bueno, entonces ponemos el doble. Mano, pero es que escúcheme. Le pongo el doble y ponemos la otra. Acá. No, pero es que, mano. Ah, pues escuche. Escuche. Mano, vea. Sinónimo ingenuo, inocente, obvio, sino que no me dio tiempo de leer. Bueno, bien. Entonces, doble la otra, no, porque no, perdí. No, sí, chico, bueno, pero. Sí, pero no importa, eso queda doble. El que pierda, lo toma. Bueno, va. El que pierda, toma ya, ese. Ya. Déjalo ahí. Bien. Uy, qué grosero, man. ¿Cuál es el símbolo químico del mercurio? Uy, mano, no. Ah. No, digo, no, HG. El va. Uy, manito. Dale que usted, papi, usted sabe que usted tiene. Me que toca. Poner. Pero vamos a hacer una cosa. El video le falta mucho. Nos vamos a morir aquí no, entonces. No, papi. No. No, no vas a perder. Yo no voy a perder. No. No. Listo. Está, yo sé que yo no voy a perder. ¿Cuál de estos actores ha interpretado a Indiana Jones? Coma mierda. Indiana. No. Sí. Harrison Ford interpretó al aventurero Indiana Jones desde 1981 hasta el 2023. ¿Cuál es el nombre de la primera vértebra de la columna? Axis. Atlas. Tómatela, güey. Va. ¿En cuál de estos océanos se encuentran los restos del Titanic? Obvio, ya tiene fácil. Sí. Vamos fast, vamos rápido. En el Océano Atlántico. Vamos a tener ahí lista. ¿Quién dirigió la película? No, tan fácil, es una pura película para este piro. Es Steven Spielberg. Uy. Wow. Es que es el más famoso, la verdad. Quentin Tarantino. No. ¿Cuál es la consola de videojuegos más vendida de la historia? ¡Fácil! ¡Tan fácil! PlayStation. La PlayStation 2 con 155 millones de consolas vendidas a nivel mundial. De hecho, yo aún conservo la mía. Uy, parce. Mano, voy a vomitar. ¿Cuál es el color que le falta a la bandera de Colombia? Ah, la B. Uy, paso, está muy suave, ¿no? El color que le falta es el amarillo. ¿Cuál es el planeta más frío del sistema solar? Tan fácil, papi, mano. Yo creo que Mercurio tiene que hacer un frío ni el hijo de puta la ve. Urano. Se lo marqué. Uy, pa, me he tomado dos veces, soy que me vomito. ¿Cuál equipo de fútbol es propietario del estadio? Vamos a terminarlo ya. Real Madrid. Ey, pero hágale una cosa. Yo he tomado seguido. Usted está tomando esta mierda. No, espere. Si yo lo estoy sirviendo igual. No, mano, pero esto no, weón. Por eso yo me tomé dos así. Santiago Bernabéu. Real Madrid, mano. Dios santo. Está fácil, eso está fácil. El Real Madrid. ¿A qué le teme una persona que sufre de sinofobia? Uy, no, al cine, güey. Papi, al cine. Ahora, a los perros. Pero, papi, ¿quién le va a tener miedo al cine? Papi, tome pues que eso que me vomito, bro. De verdad. Sigan, eso que me vomito. Uy, no me va a pegar un tiro, mano. Papi, eso que me vomito, papi. No me va a pegar un tiro, mano. Pues, que esa no, pero no, esa guaparela quema. Bro, pero es que estamos sumando todos igual, porfa, dale. Hágale, papi, que ya vamos a terminar el video. Me tomé dos seguidas así, bro, y usted me vio. Dale, pues. Mano.
Qué pereza, yo por qué vine acá. Uy, pa, qué pereza que Steven sea así, güey. Mira todas las cervezas que tenemos nosotros desde antes. Hácele pues. Papi, nosotros hemos tomado con morro. Hácele pues, sí, papi, hágale. Ah, no sé por qué me. Ah, qué pereza que todo lo que uno haga con Huesco sea con trago, mano. No, marica. Mano, usted cada vez que tome, yo tome, veo tome, siempre tome. Licor de por medio. Tome, pues. Qué pereza. Tome, papi. Tome pa' seguir. Uy, mano. Pero acabamos el video, acabamos el stream y nos vamos a joder. Vente ahora a comprar. Pero hacerle rápido para poder irnos a joder. Mano. Eso es todo, ya. Uy, manito, pero es que faltan todavía 6 minutos. ¿Cómo se dice buenas tardes en inglés? Uy, exacto. Uy, papi. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. No, good morning. Papi, good afternoon. No, good morning. Hey, no, no. Hey. Saqué el clip. Yo dije good afternoon antes de que acabara. No. Papi, no me van a robar así. Hey, Chris. Se lo juro. Papi, me la aplicaron. Me la aplicaron. ¿Qué vas a sacar? Hey, no, por favor. No. No, ese marica, qué mal. Vea. No. Bien, yo sigo legal y me he tomado las dos veces que me ha tocado. Yo dije good afternoon antes de que se acabara. Activen el chat y... Uno se lo toma, dos no se lo toma. Ey, pero sean realistas, yo dije antes de que acabara el tiempo. No, no, sí, sí. Yo dije antes de que acabara el tiempo, weón, la verdad. No, se lo toma, uno se lo toma, uno se lo toma, uno se lo toma, uno se lo toma, uno. No, papi, espera. Vea, manito. Uno, eso es puro uno, papi. No, eso es puro uno, papi. Ey, papi, escúcheme. Uno, se lo toma, se lo toma. Escúcheme a mí. Vuelva a poner motes, porfa. Papi, escúcheme a mí. De verdad, Cucho, yo dije antes de que se acabara el tiempo y la leí antes de que se acabara el tiempo. Hágale, hágale, pues. Ah, papi, yo dije, a mí me... Ese maricón, dale, yo la cambié. Ustedes saben que yo la he cambiado. ¿Cuál es el país más pequeño de América por su superficie? No, como mierda, mano, Barbados. ¿Barbados? San Cristóbal, Barbados. San Cristóbal, no, y Nieves. Vea, lo cambió al final y la cagó. Yo la cambié al final y la hice bien. Uy, pero qué hueputa basado, man. Vale, pues, sin parar. Yo voy siguiendo el otro. ¿Cuál es la bandera real de Nueva Zelanda? Uy, la B. La bandera real es la C. Tome, quedamos de corrido. Tome, quedamos de corrido, sí. No, pero coma mierda. Pero es que papi, eso está sirviendo para papi, cualquier. Papi, es que me sirvieron una amiga rara, pero sirvieron doble, mano. Uy, gracias. Uy, mano, déjeme decirle que cule prenda tenemos. Ganó ser una chiva. Ganó de estar así como una chiva. Uy, para una chiva un parte, pero hacerle pues. Hacerle para acabar, para que cuadremos algo, para hacer algo chimba ahorita. Hágale, pues. Pero si no, vamos a hacer algo chimba. Oye, pero toma. ¿Listo? Manito, ¿estás consciente que no, yo pero no tomo? No, que hijo de puta regada, pa. Estoy muy borracho. Alguien no tomó nada, tomé todo, pues. La bandera real es la C. Sí, ¿cómo es la compañía automóvil? Uy, mano. ¡Eso tan fácil! ¡Mitsubishi! ¿Cómo? Mitsubishi es A, Japón. Oh, de Japón. Tan fácil, mano, tan fácil, weón. ¿Cuál es la primera letra del alfabeto griego? ¡Ah, mierda, man! Griego, fácil. B. Alfa. Ay, no, man. Yo voy a salir de aquí ya, de puta, man. Ay, le tiré suave, ya. Uy, nos tomamos una bocana entre los tres sentados. Uy, pa, a lo más costeño posible. De la grande, uy, papi. De las grandes, mano. Pero man, sabes que con los rap, cuando alguno de nosotros nos veamos afectados con los rap, paguemos. No, ya, la ya. La real, man. No, la real, estoy consciente de todo lo que está pasando. Ustedes tienen más alcohol que yo. Es que nos veamos afectados. Bueno, decime. Mano, la real. Ey, no me puedes. Y es que nos veamos afectados. ¿Cuál de estos equipos salió campeón de la NBA en el 2023? No, la sé. Los Denver Nuggets. No, ¿quién iba a saber ese escudo de mierda, pa? Tópeselo. Ya, tengo papel higiénico en la boca. Para que entrara a los dientes con orrea. No, yo porque tenía papel higiénico en la boca. Busca los dientes. Tómeselo. Ya lo tomo.
¿Cuál es el resultado de multiplicar cualquier número por cero? Cero. Uy, no, mana, ¿cómo la vas a hacer eso, güey? Ese es muy bot, man, ese es muy suave, mano. ¿Cuál es el primer elemento de la tabla periódica? Ah, pero eso es muy fácil. Eso es tan fácil, pa. Eso es de tercero. Pa, no, eso no es oxígeno. Es que se me ha caído. No, ¿cómo va a ser? Tome, tome, como enseguida, tome, tome. ¿Cuál de estas figuras geométricas es un eneágono? Eneágono, uy, pa, mí. 9. No sé cuál es. No sé, será. Es la... Tome, pues. Tome. ¡Mano! Papi, espero que ya para terminar el video. Tome, tome, tome. Tome, pues. Man. Yo dije 9 helados, pa. Escuchen, gente. No, sean legales, por favor. Vamos a volver a hacer una votación. No, papi, usted es una... Escuche. Gente, yo respondí lo que... No, pero es porque estoy borracho. Pues yo pensé, yo dije 9, ¿cierto? Sí, que yo dije 9. Sí, sí, bien, pero soy joven. Al final... Pero es que no casi ha contado. Estoy borracho. Pero se cuenta ese número que hay abajo. Ese es el número poderoso. Dale, pues. Ve, métale a la B, métale a la B. Dale. Mano, métale que seguimos nada. No, se logró que sea la yo mierda. También, mano, también. Yo estaba afectado. Papi, yo también soy perjudicado por esa situación. Pero métale juez a la B. Escúchame, escúchame. De verdad, mano, si seguimos, no vamos a poder. Mano, papi, no, ¿sabes qué? Si seguimos. La real. Hay que acabar el puto video porque sé cómo vamos a llegar a este minuto y nos vamos a dejar ahí, socio. No podemos ser tan gays. Pero es que, ¿cómo nos vamos a ir aquí? ¿Cuál es la capital de Egipto? El Cairo. Mierda. El Cairo, ¿no? Lo imposible es que sea Estambul, el Cairo, sé. Sí. La ciudad de El Cairo. ¿Por qué le toca tan fácil eso? Papi, no está, papi. Ah, obvio, eso parece Egipto. ¿Cuál de estas ciudades españolas es conocida como la ciudad condal? Barcelona. Se me ha ligado mucho a España, imposible. Barcelona. Bien, voy a hacer pilo. ¿Quién posee? Yo hago una pregunta. No, pero haga. No, espera, sin leer el chat. Yo estoy tomando mucha agua, weón. Sí, supuestamente hay un mito que cuando uno toma y toma agua es peor. Ah, bueno, entonces no tomes, dale. Ya, papi, eso es lo que se escule de prender ahora. Uy, amigo. Papi, va a ser el récord mundial de los 100 metros planos. ¿A quién le toca? O sea. ¿A mí? Sí. Ah. En el 2009, el jamaiquino Usain Bolt corrió los 100 metros planos en 9,58 segundos. Una marca que aún nadie ha superado. Yo me tomo otro momento aquí, se lo juro. Yo soy de verdad. ¿Cuál es el periodo más largo de la prehistoria? Uy, paso, tiene que ser el paleolítico, paso, hijo de puta. Paleolítico. El paleolítico. ¡No! Los reyes magos son Melchor, Gaspar y... Baltasar. Oye, manito, me extraña. Claro, Baltasar era aquí, puta. Oye, Baltasar le metía mucho. Tan papi el que le paraba todo. ¿Quién escribió El Señor de los Anillos? Uy, decime esa mano, por favor. No, yo qué vas a ver. La George Washington. J.R.R. Tolkien. No, venga, usted. Él usa servido así para todo el mundo. Yo le dije, papi, yo la vuelta, no puede decir nada. Extraño. Claro, es que está muy ya tramposo. Yo lo sirvo siempre y el que se lo toma. Y ahí sigo yo. Sirva mucho ahí, pues. Ah, bueno, yo sigo mucho. Hágale ya. Es un baldado ya que sigo yo. ¿De dónde es originaria la papa? ¡De Colombia! No, la verdad, la papa tiene que ser de España. Uy, socio, yo no puedo tomar eso. Papi, eso me puede matar, bro. ¡Mátelo! No, yo vomito, de verdad que me vomito así. Si me lo tomo, ya terminamos el video, entonces. No, tómeselo. Papi, ya. Es que me vomito, no, hágale, pues. Mano, ¿cómo no vas a saber eso? Si bueno, me molestas tanto que yo soy una papa. ¿Cómo no vas a saber el origen de la papa? Pues yo dije Colombia. ¿Cómo no vas a saber el origen de la papa colombiana? Bueno, si me tomo esto, sirve uno igual. ¿Cómo? Si me tomo eso, es un igual. Me piro, no, ya empezamos suavecito. No, entonces, ¿qué? Entonces yo me chupo toda esta mierda y usted no. No, como estamos. No, papi, si me tomo eso, lo servimos igual. Eso no tiene. Estamos en par de condiciones. Bueno, claro, ¿sabes que yo me siento llevado el hijo de puta, mano? De ser que ahí. Ey, no, venga. Ahí, hasta ahí terminemos el video. Sí, mano, la real termina la venta. ¿Va a vomitar? Sí. No vomite. El que vomita es gay. Ya.
El que vomite es gay. No. Alrededor del año 6000 antes de Cristo. Una región que hoy conocemos corresponde al sur de Perú. No, venga, paremos eso ya. No voy a decir que yo también va. No, espera una cosa, amor. ¿Con cuál de estas películas ganó el premio Oscar al mejor actor Leonardo DiCaprio? Titanic, la chimba. Claro, el Titanic. No, la chimba, pues. Con el Renacido. ¡Ay, macho! No, ey, no, no, tómeselo ahí. Pongo la trampa, pues, que ando con Glock. Papi, yo me tomo. Y no la guardo en caja. Papi, eso es que me vomito, weón, ya aquí. Espera, yo la sirvo. No, 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 pero no es el que. No, ya. No. Papi, si es que. Ya nosotros servimos re duro. No, ya. Eso va, no, yo no, calma. Papi, así no la tomamos nosotros. No, dale, pues ponga esa mierda. Afectado. Yo también. Uy, manito, me habrán dicho. ¿Con cuál equipo ganó Michael Jordan el campeonato de la NBA en 6 ocasiones? Sí. Con los Chicago Bulls. Ay, marica, sé por qué hizo eso. ¿Cuál personaje de dibujos animados come espinacas? ¡Popeye! ¡Popeye! ¡La! ¡Cómo mierda! ¡Qué tan fácil es esa puta mierda! ¡Popeye el marino! ¡Qué estupidez! ¡Le fue a la estima de puta enano! ¿De cuál país fue presidente Jair Bolsonaro? ¡No, mi tiempo! ¿Qué? Ya, me tomo. Me quieren dañar durísimo. Uy, man, ya mano, ya va a acabar un poquitico. Uy, mano, pero tenemos que pasarnos a hablar un rato. Sí, así sí. Borrachos. Tómese. Uy, papi, ese marica tomó su lleno. Pero me acá tiene un almacenamiento en la cabeza. Ey, no, es ser gay, mano. Ya. Pero ¿por qué nos quieres matar? No, porque, papi, yo tomé. Vamos a hacer una cosa, a orinar. Tengo muchas ganas de orinar, papi. Va a vomitar, usted sabe que se va a ir. No, se lo juro que yo no voy a vomitar. Use. No, vale. Voy a orinar. Hasta que acabe el video. No, voy a orinar, voy a orinar porque no lo pienso. Te marica, tú vas a ir a vomitar. No, ni para el puta. Mano, sabes que la real no podemos seguir. Papi, ¿sabes qué gonorrea? Bueno, yo me siento afectado. Yo también siento como que una depresión. Pero eso es parte. Yo siento como que ya, acostémonos a dormir gonorrea, ya. Bueno, ¿sabes qué sigue gonorrea? Sanga. Papi, salga a entrar al baño con los rayos de espalda. Vamos a hacer una tregua. Ya estamos en la mierda, no podemos más. Ya caemos el video, ¿no? No, mano, es que apagué eso. Sí, papi, ya. Hablando claro, podemos apagar el video, pero que con los rayos llegaba al minuto 24 y no terminarlo. Tienes toda la razón. Uy, papi, sería muy rata. Yo soy muy hombre, papi. Yo soy el líder de la guerrilla, te sé. Yo soy la rata mayor. ¿Cómo así? Bueno, entonces te toca tomar ahí. No, tomar. Me toca jugar. No, porque vos te fuiste a orinar porque no quisiste. No, gana este. Ponga la vuelta. Le play a la vuelta. Papi, usted lo falló. ¿Lo falló? ¿Cuál falló? El que falló Brasil fue este gonorrea. Ah, me toca a mí. Esto me puede. No, me toca a mí. Me toca la pregunta. Y dice, marica, le toca tomar. Ajá, póngalo a tomar, pues. ¡Ey! Ese marica por eso es bueno. ¡Ey, Cris R! ¡Me di! El marica quiere hacer el bobo y sí, no tomar. Sí, ¿no? Esa con los rayos que no tomar. ¡Ey, oye! ¡Le toca tomar! Oye, ya voy. Ya viene. Claro, le toca. Uy, mano, me quieren afectar. No, porque perdió. Si estuviera Rebol aquí, tomaría mejor. No. No, mentira, que se saquen molestando. Oye, mano. Oye. ¿Qué? Suelta el teléfono. Papi, si sabes qué. ¿Qué estás haciendo? Oye, pero mostrame. Pero usted por qué así, bro. Si no me gustan esas conversaciones siempre. Pero es que, pero usted por qué quiere ver lo que yo estoy hablando, bro. Qué pereza. Ah, qué loca. Esa marica siempre quiere ver, weón. Era loca, primera vez que hago eso. Ah, oye, mano, te hace una pregunta fuera de charla. ¿Qué? ¿Vos por qué me dices que yo me estaba enamorando muy fácil? O sea, lo que... ¿Vos sabes que yo no soy así? ¿Vos dices qué? Pero venga, me digo una cosa. ¿Y dices qué? No, pero escúchame. Vos mismo sabes que yo no soy así. Pero usted, yo sé que se enamoró, bro. ¿Usted conoce el marketing?
No. Marketing digital. No, eso no es marketing digital. Usted sabe que usted sabe. Usted no sabe eso. Usted sabe que se enamoró. Yo no me enamoré. Usted sabe que se enamoró. ¿Cómo va a enamorar de una vida que conocí en 2 días, pa? Ay, apa. La pelada me parece linda y todo, pero ya no. Ya me hiciste en la frente y dije, duerme bien, chiquita. Ah, porque la pelada es bonita y me da ganas de tratarla con cariño. Sí. No más, pero no estoy enamorado por eso. Y yo soy Cristiano Ronaldo en el 2016 Real Madrid. Y tú, cambias de novia cada segundo. ¿Vos crees que ese marica se enamoraba de esa vieja o no? Mano, el marica se enamoraba. ¡Ah! ¡Cris R! No seas tan gay. Ese marica da con tema y todo. ¡Ah! ¡Rosa y peluches! Claro, claro. No, pero antes de ese. No, yo no estoy enamorado, mano. Se lo juro que yo. ¿Cómo empieza el tema? No, se lo juro. ¿Cómo empieza el tema de Cris R? Mi amor, contesta. No, no, no. El tema de Cris R con Kevin Roldán. ¿Cómo empieza? Yo me enamoré de una puta. Me enamoré de una puta. Pero véngale una cosa. Yo no me enamoré. Y yo que le creí porque no coronáis. Dios. 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 Se lo juro, mano. Dios se mío. Espera. Si 2 más 2 son 4. O sea, como. No, venga. O sea, fuera de charla. Te coronado, le creíste. ¡Oh, shit! Me vale decir una cosa, mano. La real. ¿Está enamorado o no está enamorado? Se lo juro que no. Si no, lo admitiría porque soy borracho. ¿Y usted por qué le da ese beso en la frente como si fuera su baby cookie? Papi, como si fuera su mujer. Porque... Sí, ok. Es que. Y le da hasta pena y todo. Mano, porque me sentí con la... ¿Te sentiste acompañado? La pelada te ha hecho sentir bien. Sí, pero estoy enamorado. ¿Te sientes en paz? No, la pelada es buena, entonces bien. La pelada, o sea, no es la pelada, no es lo que aparenta en redes. Pero tú te sientes en paz. No, en paz, pero me siento bien con ella, entonces normal, y un besito en la frente. Es como si fuera un ángel. O sea, es que yo la veo muy bonita y me da ganas. Es un ángel. Mano, es que es una mujer que es muy bonita. Okay. ¿Es un ángel o no es un ángel? No es un ángel, porque es un ser humano. Pero es una cosa, o sea, yo la vi a ella con los reales, la veo a ella y simplemente me parece muy... Es como un bebé. Me parece muy bonita y me da ganas de tratarla bien. Pero no estoy enamorado por eso. Yo soy así con todas las mujeres. Mano, esa pollita se va a sentir re mal. Claro. No, ¿por qué? Con todas, o sea, yo soy así con todas las mujeres que me gustan. O sea, porque va a decir como que, no, ese marica había estado... Ah, ¿cuál mal? ¿Por qué se va a sentir mal si yo haya...? Eso está hablado desde antes, papi. La pelada, yo no podemos hacer algo serio. ¿Por qué? Por muchos factores. No los voy a mencionar. One factor. No, ninguno. One factor another day. Bueno, el primer factor es que terminamos una relación hace poco. No sé qué, y eso no me sale inglés así. Pero los dos terminaron una relación hace poco. No, me sabe cómo que está hablando así. Papi, le voy a decir esa vieja es talón. No, escuche. Papi, ya le voy a decir. No, esa vieja no es talón, papi. Porque... Escuche. Usted no. ¿Y usted está together? No, sí. Eso no es así, papi. ¿Tú qué eres juntos? Mano, ¿sabes? eso es lo que se muestra en cámaras, pero eso no es así, pa. Escuche, vale, lo voy a dar claro, mano. La pelada es bien, papi, me hace sentir bien, yo la hago sentir bien a ella. De vez en cuando nos vemos y ya, somos amigos y ya, punto. Eso es todo, mano. Ya. Usted que va a mostrar el beso, mano, escuche. Eso es el stream, mano. Eso es en directo, pa. Usted parece que no fuera streamer. Vale, vamos a hacer el pain. Usted sabe cuando usted en el colegio. Usted es este. Ey, solo te decía uno real. Y es que me iba a dormir. Y ella es Katy. Ajá. Steven. Ya sabemos que ella es Katy, ya sabemos. Katy. Ustedes dos están dando la mano. Ajá. Ajá. Vea eso. Aquí. Un corazón. No, aquí hay amor, sí, ok. Ajá. En el colegio, usted se paraba. Escuche. ¿Qué es esto? Un balón. No. ¿Qué es eso? Ese es el corazón de. De perfumador, chica, pues. Es el corazón de Steven. Uh-huh. Esta bolita es su corazón, ¿cierto? Sí. Ajá. Fumar esta vez para que sigas. ¿Qué es eso? Vas a decir que es el corazón de Katy. El corazón de Katy. No, eso no es así, pa. ¿Qué pasa ahí? Un sustantivo se acaba de unir en un grupo de sustantivos como le enseñaban a uno en ciencias naturales. Sí. Entonces, aquí en la mitad se unieron dos corazones y hay un corazón. ¿Qué hay aquí? Sale una flecha aquí y dice...
Amor. Va, yo eso es lo que dice cosa. La flecha, eso es lo que dice la... Pero déjeme hablar, bro. Bueno, déjame hablar a mí. Entonces, aquí hay amor, ¿sí o qué? Uh-huh. Del amor se desprende otra flecha. Táquete. ¿Qué tienes tú? Tienes el síndrome de no aceptar que estás enamorado. Ese síndrome lo tenía mi abuela. Se lo juro, bro. Venga, ¿me dejan hablar? Ah, bueno, dale pues. ¿Puedo hablar? Dale pues. Desde la última vez, gonorrea. Yo creo que yo no me voy a volver a enamorar de una mujer por ahí en unos 5 años. No, por ahí 10. No, se lo juro que papi. Bebé, si tú vas a Europa, yo voy a travesti. Te lo juro que yo voy contigo. Mi amor, no vayas a Europa sola. Bro. Bebé, Europa es peligrosa, de verdad. Bro, entonces tú crees que todo lo que yo veo en Free Fire es de verdad. Mi amor, no vayas. Bro, es parce. Eso oye, es. Princesa, de verdad. Ten mucho cuidado. Bro, pero es que si tú terminas una relación y te metes con otra la semana, vale. ¿Por qué me dices a mí que yo me enamoro fácil? Vea, yo le voy a decir fácil. Ah, yo le voy a responder. ¿Quiere que le responda a Macho? ¿Usted cuántas novias tuvo en el 2023? ¿Usted quiere que yo le responda a Borracho? ¿Cuántas novias tuvo en el 2023? ¿Usted quiere que yo le responda a Borracho? ¿Usted cree que yo le responda a Borracho? Yo le respondo a Borracho. Listo, hágale pues. A mí ninguna novia me ha faltado respeto como se lo han hecho usted, papi. Porque es que yo he sabido escoger mis novias. Toda la novia. Pero no le quita de que ha cambiado muy fácil. ¿Qué? Muy rápido de novias. Papi, porque es que eso no tiene... Es que papi, vea, ¿sabes qué? Usted... Eso es lo que yo estoy tratando de decir. Ah. ¿Usted por qué cambia de novia y se mete con otra fácil? Pues con otra fácil no, se mete con otra rápido y de una, tan rápido. Porque es que las novias mías con las que yo he estado son mujeres que han logrado cosas en la vida, bro. Bro, pero no significa es porque yo estoy una mujer con ella en un directo, besándome con ella en un directo, no significa que ella sea algo serio y que va a ser mi esposa. Pero... Es una amiga normal, sí, es que papi, yo la trato bien, me trata entiendo, bien, nos parchamos es que yo y ya, corta. Yo entendía eso hasta que cogiste y le dijiste, es que... Bro, mi bebé. Yo soy así con todas las mujeres. Entonces usted es un fácil. ¿Por qué fácil? Porque es que usted hace ese trato solo se lo tiene que dar a su mujer. Nah, eso no importa. Entonces su mujer, ¿qué es la mano, bro? Lo que tú pienses no significa que todo el mundo tiene que ser igual. No, papi, pero bro, es que... yo pienso de una forma, tú piensas de otra. Chris R. No. ¿El beso en la frente qué significa? No, mano, eso ya es por mano del amor. ¿Pero qué significa el beso en la bro, frente? Bro, cada que en una piensa... resumida cuenta. De que usted ya no puede... Yo me acabo de preguntar, ¿sabes qué está la mira? Eso le lo pregunto usted a la gente, ¿qué significa mano, un beso en la frente, en la cabeza? ¿Qué significa bro, ese beso? Bro, es que mira... Tú si no me usted entiendes. Le da ese beso a todas las mujeres, bro, usted lo que es, eso es un fácil. ¿Te acuerdas que tú el problema que yo tuve hace poquito, ya sabes con qué, no lo voy a mencionar, tú me dijiste que no todo el mundo piensa como uno piensa? Sí. Eso me lo haces claro. Sí. Listo. Tú no puedes pensar como yo pienso. Yo sé. Mira, bro, te voy a escuchar una cosa. Yo a las mujeres las admiro. ¿Sí me entiendes? Yo las mujeres, hasta todas las que me parecen bonitas, yo las veo muy lindas y me da ganas de tratarla con ese sentimiento, con ese amor. Yo soy así con las que me gustan. No significa que yo vaya a tener algo serio con ella o que vaya a hacer algo serio conmigo. Ella simplemente me gusta, me parece bonita y la trato de esa forma porque yo soy así. Ah. ¿Te debería decir algo, bro? Bro, eso es lo que yo siento, mano. Soy borracho y estoy hablando con la verdad. Se no puede tratar así a todas las mujeres. No, no, sí, no son todas las mujeres, son las que me parecen bonitas y me gustan. ¿Quién adivinó esa? Bro, ya, eso es todo. Papi, falta un minuto y acabamos el video y coronamos la vuelta. ¿Quién fue el que hizo esa? ¿Quién perdió ahí? Bro, pero finalicemos el tema porque es que va a quedar como una mierda. Pero es que vos tomas ahí, bro. No, yo no puedo tomar ese. Este trago es para Chris R, pero no está pendiente. Ah, sí. Ah, pero espera. Chris R quedó pendiente. No, este Chris R está como para allá vomitó. No, Chris R está pendiente de ese, claro, porque no hay no Brasil. Dale, va. Toma pues, bebé, toma agüita, bebé. ¿De qué país fue presidente Jair? ¡Jair! Sí, ¡Toma! Eso se recabe. Brasil, man. No, Brasil, no. Te equivocaste ahorita. Te equivocaste, te fuiste para el baño. Es mal, ¿cómo se va para el baño ahorita de hacer así? Bien. Bro, recuerda que estamos en una mansión, aquí podemos dormir. Espera, va a buscar. No te preocupes.
Así es. No, pero espera un momentico una cosa. No, no, va, va, va. No, espera, espera, no nos papi, vamos a caer bien. Vamos a caer bien para relajarnos ahorita ya fumando. Y ya. Tranquilo, sí, sí, sí. Pero, bro, ajá, quiero que quede claro una cosa. Sí, sí, sí. Yo no estoy enamorado, mano, se lo juro por Dios. Breve, yo soy Cristiano Ronaldo. No, no. Yo soy Cristiano en el Real Madrid. Bro, te lo juro que yo no estoy enamorado, te lo digo de corazón, mano. Por eso, si yo estuviera enamorado, ya lo hubiera admitido porque soy borracho. No, yo le voy a decir algo. Yo soy Thomas Shelby en la temporada 6 de los Peaky Blinders. Es lo que soy yo. No, escúchame. Mano, como amigo que somos y todo lo que hemos pasado con los reales, te lo juro que yo no estoy enamorado. No te preocupes, si nadie se preocupe por eso. Papi, yo le mano, ¿sabes qué? Yo soy mano, Michael Jackson, quiero que me tires... 1999, tranquilo. Listo, quiero que me tires una asistencia a lo más James Rodríguez. James Rodríguez en el Real Madrid. En el 2016. Sí. Mira. Listo. Pero si tiramos otra asistencia y mira cómo yo la meto así, ve. Tiramos otra asistencia y te lo demuestro. Es que yo le quiero tirar asistencias, pero a mí me dijo que usted enamore. Bro, no me va a enamorar nunca. Yo soy movido a lo papi, la guerrilla te se me conoce. Pero ese beso en la frente es suélico. No, su, no a manos. Bueno, acabamos el video y le tiro otra asistencia. ¿Qué hay en el centro de la bandera de Suiza? Pause. No puede pausar. Ve. Una cruz blanca. Hay que responder porque es maricada. Está quedándose dormidito. Ya me fue de la ey, cámara. Ey, Cristian Rebeca me fue de la cámara. No, marica, esconde porque está borracho. Pues yo, ¿no? ¿Qué color se obtiene al mezclar amarillo y azul? Uy, eso tiene que ser como un... ¡No, ¡Violeta! Ya, no, es que Chris se reza por allá en la mierda. Venga, venga, Chris. Usted toma, porfa. Pero es que bro, no services poquito, ¿no? Tómatelo, tómatelo. Vamos. Yo me la acabo de tomar, mano. Voy a ser gay. No puedes quedar gay de tu gente. No, pero yo le voy a decir algo de verdad. Dime. Para uno tomar, tiene que estar la gente que está participando presente en el escenario. Obviamente. Y por eso no está Chris R. Entonces, Chris R. Vale. Tengo una gla en mi cintura, parchate. Bro, hacete acá, hacete acá. La guerra que antes de usted, ¡no! ¡Cris! Ay, no, este marica hablando de puta, maleanteo, de drogas. Vení, parchate aquí, hombre, demostrá que sos un gángster. Vení, demostrarlo, Cris. Ese marica, un día nos pegamos una rumba remera en Los Ángeles. Ese marica, no, y en Las Vegas, uff. Pa, malo hablar, pero qué hijo de puta rumba. Malo hablar. Melos, no, mano, parche, no, se vea. Melo, la chimba. Ey, vení, parchate, mano. Parchate, mano, parchate. Quiero puta bujanas, poner efecto. Con vení, que ya, vos te vas a derretir aquí. Vení, vení, vení. Me faltó, le falta el video. Le falta un poquitico, pero sabes que no pensé en eso. Parchatilla, huevón. Ey, yo en qué momento. Parche, ¿sabes qué? Todo esto es culpa mía porque yo llegué aquí, ¿no? Ey, todo es culpa mía porque yo llegué aquí. Si yo no hubiera estado aquí, usted no hubiera hecho eso, ¿no? Dios. Dale, vamos, va, va. Vamos a hacerlo real. Vamos a terminar ese video como los hombres. Le toca, le toca. Le toca. ¿Qué? No, mano. ¿Qué color se contiene en la masa? Uy, no, amarillo y azul, morado, man. Oye, tú, güey. Verde. Ay, no puedo. No puedo. Ya perdió. Uy, madre, qué pico. Ey, no me puedes. ¿Ya tomaste? Sí, mano. No, me tomé así, me tomé eso. Ya tomó, ya tomó. Uy, paz. Ese es para que pierda. Es verde. Paz. No, no, espera, espera, un momento. No, pero ¿qué? ¿Ya tomó o no tomó? Ya tomó, se lo tomó. No, pero que se parche en cámara si no juego. Sí, sí, en el.
La silla caliente cabrón. Mano, mami, se fue finalizando el video eso. Espera, eso, que mi imagen está en peligro. Es un récord Guinness. Cuando yo muestro aquí el pene, gonorrea. Ey, ey, no, no, no. Ah, bueno, entonces espérenme que me acomodo. Uy, pase, que gonorrea. Ya, estamos finalizando. Va, sí. ¿En qué país está el Parque del Retiro? No, eso queda en donde yo vivía. ¿Dónde? En España. En España. Porque yo me tomo esto y me vomito. ¿Cuál es la comunidad autónoma más grande de España? Papi, tiene que ser Cataluña. Cataluña, por favor, de verdad. Castilla y León. Yo te lo juro que yo me vomito, de verdad. Dame agua, dame agua. No, tómatelo. Espera, tómate. Aquí es agua, es agua. Eso es agua de verdad. Sí, es agua, manito, te lo juro. ¿Vos crees que toda mentira se le puede? Parce, estoy muy te va a servir más agua. Ve, escúchame. Escúchame. Vamos a terminar el video y terminamos el stream. ¿Listo? Eso es lo más importante. Si no terminamos el video, quedamos como unos maricas. Sí. ¿Sí me entendés? Entiendo. Y maricas negativos. ¿Listo? Vamos a hacerlo real. Bien. Entonces, suma Cris y Rey. Parce, venga, hay una cosa, nosotros no podemos estar tan borrachos con una hijueputa botella de bucanas. Si nosotros mantenemos que en rumba y tal, nosotros no podemos estar así tan derretidos con una hijueputa botella. Claro, muy bien. Bro, tenemos que demostrar que somos unos putos gánsteres, hacerlo real. Bueno, bien, yo creo que somos. Ey, toma, termina ese hijueputa viejo, hazle XR. Te toca, Chris. Te toca mano. Ay, me toca. Uy, qué me puta. Dame agua, por favor, me vomito, de verdad. Que consuma más energía el cerebro. ¿El qué? El cerebro. ¿Listo, seguro? El otro. ¿Cuál es el órgano del cuerpo humano que consume más energía? El cerebro. Aunque apenas representa un 2%. Mano, pensó mucho, ¿no? Pero siento bueno. Del peso corporal, no, el cerebro consume alrededor de un 20% de la energía que generamos. No, esa guapa, no me va a tocar a mí. ¿Cuál de estas aves es una lechuza? Responde correctamente en los comentarios y podrás aparecer en nuestro próximo la video. Papi, qué fácil. Felicitaciones a todos los suscriptores destacados del día de hoy. Si quieres más retos de cultura. Papi, ya yo voy a decir algo, yo soy mal. Mal. Mano, sí, ya se viene.